El duelo de equipos imbatidos se lo llevó el líder de la Superliga masculina, CAI Voleibol Teruel, que volvió a sumar un triunfo por la vía rápida. Los sorianos, pese a la baja de Mario Segura, intentaron mantener la igualdad en el encuentro, pero los problemas en la recepción y el acierto de los visitantes decantó el primer set. El equipo de Alfonso Flores mantuvo su nivel de entrega y lucha para equilibrar el juego en el segundo set. Manu Salvador lideraba a sus compañeros para mantener la igualdad hasta el segundo tiempo técnico, momento en el que CAI Voleibol Teruel apretó los dientes para controlar el resto del choque y mantenerse en lo alto de la clasificación una jornada más. Club Voleibol Andorra sumó su primera victoria al doblegar en un ajustado encuentro a Voliplaya Madrid pese al 3-0 final. Los andorranos supieron encontrar la fórmula para esquivar las fases de errores por las que atravesaron ambos conjuntos y los puntos de Jenny da Silva y Germán López fueron claves para resolver los ajustados momentos finales de cada una de las tres mangas. Los madrileños volvieron a encontrar en Blagoves Petrov a su jugador más acertado en remate, pero la distribución de Miguel Ángel de Amo y los bloqueos de Sergi Mata decidieron el choque. Los andaluces controlaron el choque desde el inicio con los puntos de Fran Ruiz y un sensacional trabajo en bloqueo, 17 puntos obtenidos en esta faceta. El primer set se decantó rápidamente con un buen parcial de inicio administrado por los hombres de Magú. En el segundo, la igualdad llegó al CDM de los Montecillos gracias a los puntos de Mateo González, que lideró a los vigueses para alcanzar un apretado final de set, en el que el acierto de los locales impidió la igualada. El tercer set repitió el desarrollo del primero, con un claro control del juego por parte de los sevillanos gracias a sus 7 bloqueos, para mantenerse a la estela del líder CAI Voleibol Teruel como conjunto invicto en la temporada 2013-2014. Entrado muy concentrados, habíamos visto un poquito de vídeo de Vigo y sabíamos cuáles eran sus puntos fuertes y los hemos podido controlar. Estoy satisfecho porque había sido una semana dura de trabajo y mira, no dejarte ningún set en casa es muy importante con vistas a entrar en la zona. Ushuaia Ibiza Volley logró remontar al campeón Unicaja Almería, que cosechó su segunda derrota de la temporada. Los ahorradores mostraron mucho acierto en bloqueo con el debut del brasileño Diego Almeida y dominaron el primer set. Los hombres de Tony Ginó reaccionaron para igualar en el segundo, amparados por la variedad de recursos ofensivos manejados por Xavi Folguera. El encuentro se veía abocado a una igualdad máxima y el mayor aplomo de los jugadores de Piero Molducci decidió el tercer set. El cuarto set repitió planteamiento pero varió el desenlace, con triunfo local con un estelar Adrián Fidalgo, 13 puntos y 7 bloqueos. El desempate tuvo color local desde el inicio, Folguera dañaba la recepción almeriense y Ushuaia Ibiza Volley administró la renta conseguida para sumar su segunda victoria de la temporada. Satisfecho, siempre hay cosas que se pueden mejorar, que se pueden pulir, que creo que tengo que trabajar aún más para conseguir no cometer tantos errores, pero dentro de lo que cabe, después de una jornada sin poder jugar, pues me voy a casa contento. Hoy podíamos perder 3-1 o 3-2, pero creo que ya la imagen es cinta, hemos estado en el partido siempre. Eran detalles que bueno, el quinto set donde se pulieron esos detalles fuimos una máquina, pero bueno, ya es una lotería ahí, no podemos apostar al quinto set, ¿no?